del diálogo entre neurociencia y educación. Adelante, vuestra la palabra. Joan ha puesto de manifiesto las enormes herramientas que pone la neurociencia en la educación y los problemas que surgen de la relación de educación con neurociencia. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque la neurociencia nos da una imagen del ser humano absolutamente determinista. Se acabó la libertad, aquí no hay nada que hacer. En segundo lugar, porque no explica que hay, antes lo hemos discutido, o sea que es más o menos, no explica que cuando estamos hablando del cerebro, lo que nos has explicado, Juan, es, digamos, la sintaxis del cerebro, cómo funciona, cómo aprende, pero no cómo los significados de lo que aprende reobra sobre la misma constitución del cerebro. Un ejemplo, por ser exacto. Aprenden, digamos, las neuronas, sus conexiones sinápticas. Aprenden porque hay una característica del sistema nervioso humano que es la plasticidad. Pero la educación supone que el cómo aprovecho esa plasticidad depende, por ejemplo, del influjo de la cultura sobre el cerebro. De manera que es enormemente difícil pensar que conocer los mecanismos del cerebro nos está diciendo algo sobre la educación, porque todos los significados que ese cerebro va después a traducir en conexiones sinápticas viene de una legalidad propia. Es decir, cuando yo enseño a un niño a hacer operaciones matemáticas, la neurociencia me dice cómo se han establecido las conexiones a nivel neuroquímico. Pero es la lógica matemática quien me dice por qué hemos hecho que esas conexiones se hagan así y no de otra manera. De manera que estamos en dos lógicas distintas. Es la lógica neuroquímica que me explica cómo se conectan y después la lógica matemática que es la que dirige cómo deben funcionar las neuronas. Y eso me permite agrandarlo, diciendo efectivamente un sistema determinista de neuronas puede estar organizado socialmente, culturalmente, epigenéticamente, ¿para qué? Para que el tipo de comportamiento que tengan las neuronas sea distinto. Por ejemplo, que el papel que tengan los lóbulos frontales en la dirección de la conducta esté aplicándose a criterios evaluativos distintos, que están impresos en los circuitos cerebrales, pero que el contenido ha venido de fuera, no es neuronal. El contenido es significativo, el contenido es semántico. Como son semánticas las leyes de la matemática. La matemática no se rige por legalidades neurocientíficas, sino por legalidades matemáticas. Y, por lo tanto, son dos legalidades distintas. Y lo que nos dice la neurociencia es, esto yo lo voy a implementar así, pero dime cómo lo organizo. La matemática te dice, organízalo así, y la neurociencia dice, espérate que ahora lo voy a hacer. Separar estas cosas creo que sí es importante porque permite explicar por qué la evolución del cerebro humano ha sido una coevolución cultural. Posiblemente los mecanismos han sido siempre iguales. Pero, por ejemplo, cuando hay la última mutación del cerebro, posiblemente en el Pleistoceno, es una especie muda. Cuando esa especie muda crea el lenguaje reobra sobre las estructuras del cerebro y los hace funcionar de otra manera. No es lo mismo un cerebro mudo que un cerebro que posee el lenguaje. Yo creo que este bucle que vuelve, en qué hace que las creaciones de ese mecanismo que tú nos has dicho, en el momento que tienen un contenido ideal, por decir, significativo, reobra sobre las estructuras, las cambia. Y que es en esa especie de acción en que la neurociencia hace otra cosa distinta, y esa cosa distinta, por ejemplo, la notación algebraica, por ejemplo, la escritura, por ejemplo, el lenguaje, vuelve sobre las estructuras neurológicas y las hace trabajar de otra manera. Los procedimientos básicos son iguales, las construcciones que se hacen a partir de esos mecanismos básicos son distintas porque ya son creaciones culturales. Es decir, el problema de hay una coevolución del cerebro y de los entornos semánticos donde el cerebro se está moviendo. Para simplificar, vamos. Para empezar, simplificando. Bueno, yo he de decir que, en fin, desgraciadamente la neurociencia no tiene respuesta para todo. Yo decía antes que estamos en ello. Y no podemos explicar ahora mismo cómo
se genera ese tipo de entendimiento, de comportamiento, etc. Pero sí que, por ejemplo, sí que sabemos que un cerebro que no es plástico no es susceptible de ser educado. Por tanto, bueno, algo sabemos. La lógica matemática es un proceso cerebral. Si la matemática... Joan, no es un proceso cerebral. El contenido de la lógica matemática es idealmente válido con independencia de lo que nos digan las neuronas. Aunque para pensarlo necesitamos las neuronas. ¿Pero quién hace la matemática? Las neuronas. Los cerebros. Claro. Es decir, tu cerebro, si tú fueras matemático, podrías diseñar una ecuación y transmitírmela a mí y yo la podía entender o no. Pero eso no quiere decir que no sea una invención cerebral, no sea una elucubración de tu propio cerebro. Es decir, no es lo que es una la salida de tu funcionamiento cerebral. Y quiero decir con esto una cosa muy importante, y es que claro, el cerebro está organizado, y yo estaba hablando de un nivel muy, muy básico, como es el nivel a nivel celular y a nivel molecular, pero el cerebro está organizado en circuitos y los circuitos en sistemas, y aquí hay lo que hablábamos antes, que son las propiedades emergentes. Propiedades emergentes significa que son propiedades no predecibles de la suma de las partes. Y esto es lo que hace al cerebro tremendamente complicado de entender. Porque este ejemplo siempre lo pongo. Si uno coge una neurona y le hace una lista de funciones, de proteínas, las puede listar todas y las entiende al dedillo. Y si coge una célula del hígado, lo puede hacer lo mismo. Si ahora coge 100 células del hígado y las pone juntas, todo lo que tiene que hacer es coger la lista y multiplicarla por 100. Si coge 100 neuronas y las pone juntas, entonces ya lo que tiene es un problema porque deja de entender lo que uno esperaría, porque surgen funciones nuevas que uno no puede predecir, tan complejas como la lógica matemática. Así de sencillo. Pero la lógica matemática no está en ningún sitio, no está en los árboles, no está en la planta, es una invención del cerebro que se lo ha hecho para explicar la naturaleza. Para explicar lo que observa. Sí, pero sin embargo, un triángulo no es un acontecimiento neuronal. ¿Por qué? Porque las propiedades del acontecimiento neuronal no dan origen a la trigonometría. La trigonometría procede de que el significado creado por un acontecimiento neuronal se independiza y empieza a tener propiedades independientes del comportamiento neuronal que rigen el comportamiento neuronal. Es decir, yo puedo decir neuronalmente que el triángulo tiene cuatro ángulos. Bueno, he dicho lo que sea. Lo que me dice que esto es un disparate no es una propiedad de las neuronas, ni de los enganches de las neuronas. Es que el concepto de triángulo, que es independiente de los movimientos, de los acontecimientos neuronales que lo han producido, tiene su vida independiente. Es que eso es lo absolutamente peculiar de la inteligencia humana y del cerebro humano, que siendo un suceso físico concreto, ha sido capaz de producir un tipo de significados que de repente se independizan de los acontecimientos neuronales. Siento discrepar. No es independiente. Ven las dificultades. Te voy a poner un ejemplo. Un cerebro demente significa que no funciona adecuadamente, es decir, el procesamiento de la información, procesamiento neuronal de la información que obtiene no es adecuado, puede llegar a ver un triángulo con cuatro lados. Luego, el triángulo es una elaboración del cerebro. Y si el cerebro funciona mal, la elaboración es incorrecta. ¿Pero por qué es incorrecta? Porque lo que ha percibido ese cerebro, tú lo comparas con la idea de cerebro, que es común a ti y a mí. Es decir, la idea de cerebro es común a ti y a mí, y el acontecimiento neuronal por el que pensamos el cerebro es tuyo y es mío. ¿Y por qué decimos que una persona ha codificado mal su percepción del triángulo? Porque la idea que tú y yo compartimos de lo que es idealmente el triángulo, estamos de acuerdo, que es una figura cerrada y plana con tres ángulos y tres. No, pero es que eso es información que tu cerebro tiene. La información que tu cerebro tiene es que un triángulo tiene tres lados. Claro. Se podía llamar cuatro, pero seguirían siendo tres. Sí. O se podría llamar cero y seguirían siendo tres. Así que que sean tres, que se llame tres o que se llame cuatro, el significado de esto es una convención. Por tanto, el triángulo siempre tendrá tres lados, llámese como se llame. Y si tu percepción es inadecuada porque tu comunicación neuronal funciona mal o tienes una lesión o alguna, en fin, malfunción de estas, tú podrás ver un triángulo doblado. En fin, los que toman anfetaminas o los que toman heroína,
en fin, podemos poner el ejemplo este del reloj blandito de Dalí, ¿no? No hay un reloj blandito, no son. Sin embargo, nosotros reconocemos que eso es un reloj. Fíjate qué cosa más difícil. Reconstruimos la verdad a partir de cosas que son mentira. Ya, si yo estoy diciendo, por otra parte, una cosa muy obvia, Juan, es el cálculo diferencial no es una parte de la neurología, es otra cosa. Ah, ¿que se basa en la neurología? Sí, es como se me dice. No, en la neurología, no, en la actividad cerebral. Ah, bueno, sí, en la actividad cerebral. No, es otra cosa. En el sentido de que toda la vida se basa en la química del carbono, pero el carbono no es vida. El carbono no es vida, el carbono es un elemento inerte. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Llámalo como quieras, hay una propiedad emergente. Lo que yo te puedo decir es, el significado es una propiedad emergente del cerebro que actúa con legalidad distinta a la legalidad del cerebro. A partir del estudio de la neurona, tú no me puedes decir, por mucho que te empeñes, si la teoría de la relatividad es verdadera o falsa, porque va con una legalidad distinta, basada en la actividad cerebral, sin duda alguna, pero con una legalidad distinta. Y cuando yo a una persona le digo, tú te vas a comportar bien o te vas a comportar mal, a partir de un determinado nivel, y por eso podemos distinguir entre los psicópatas y los... Sí. Podemos decir, a partir de ese nivel, en un caso hay incapacidad para percibir la bondad y maldad de los actos, pero a partir de otro nivel decimos, es bueno o malo, quien ha utilizado su capacidad, entre comillas, de autodeterminación, de acuerdo con unas normas, en vez de acuerdo con otras normas. Y las normas ya no son un acontecimiento neurológico. Las normas, yo insisto, es decir, no podemos separar nuestro yo de nuestro cerebro. Nuestro cerebro o nosotros somos lo que nuestro cerebro nos hace ser y, por tanto, las normas son elucubraciones de nuestro cerebro. Nadie nos pone las normas y el cerebro las interpreta. No, son los cerebros. Juan, pero que se organizan con independencia de ello. ¿Pero cómo se van a organizar si con independencia de la actividad los cerebral? Interlocutores, es imposible. Pues el lenguaje español está en el diccionario castellano. Y entonces, nuestro cerebro puede captar lo que hay ahí, pero lo que está ahí está ahí. No es un acontecimiento neuronal. Y toda mi formación filosófica comenzó con la historia de un gran filósofo de las matemáticas, que era Husserl, que se empeñó toda su vida en distinguir una cosa son los acontecimientos psicológicos, y en este caso la actividad cerebral, y otra cosa son los contenidos de los acontecimientos neurológicos o cerebrales, porque tienen legalidad propia. Y como mezclamos las dos cosas, Juan, no salimos de un determinismo feroz. Pero es que lamentablemente, en muchos aspectos, el determinismo existe, no en todos, pero hay un determinismo. En fin, claro. Fíjate que hay un refrán popular que implica un determinismo y lo que es popular está atestado. Se llama, si naces para martillo, del cielo te caen los clavos. O sea, determinismo 100%. Bueno, permíteme... Perdona, déjame que acabe algo que quería decir en este sencillo. Claro, estamos rayando en la filosofía y cuando estamos en la filosofía, pues todo cabe, ¿no? Yo me quería... ¡Hombre! No, todo cabe. Porque empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal. Yo decía hace un momento que los hechos son los hechos, las interpretaciones son interpretaciones y cambian. Y fíjate, hay una teoría también que dice que si un árbol se cae en un bosque y alguien no lo ve, eso no ha sucedido. Es más... Si alguien no lo oye, ese sonido no ha existido. Y si uno lo piensa, es posible. O sea que el sonido es una elucubración del cerebro. Y no puede ser de otra manera. El que el árbol haga ruido cuando se cae, lo es porque nuestro cerebro es capaz de decir, se ha caído un árbol y ha hecho ruido. Si no, no hace ruido. O sea que no puedo admitir que haya elucubraciones que no sean o que haya... hechos sino acciones que no provengan de tu cerebro, del mío o de cualquier otro. Yo sigo diciendo, la trigonometría no es neurología. Y, por ejemplo, puestos a reducir, no existe la actividad neuronal. Discúlpenme. Existe únicamente actividad física. Y se acaba el asunto. Pues mira, todo es... Disculparme que tercie en este debate...
Retomando una de las últimas preguntas, yo creo que la última pregunta que ha planteado José Antonio Marina y que tiene que ver también con algunas de las reflexiones o con el fondo o algunos aspectos de las reflexiones que han, con las que ha iniciado este diálogo. En definitiva, el papel de las tecnologías de la información y la comunicación y su incidencia en los aprendizajes, en el cambio, en su caso, de la actividad cerebral, promoviendo, él no ha dicho, pero lo digo yo, promoviendo quizás un aprendizaje superficial vinculado a la multitarea, a la falta de concentración sobre cuestiones concretas, etc. Nicholas Carr, un divulgador científico que ha escrito un libro cuya reseña está recogida en este número, ha apuntado esa hipótesis. Es decir, la hipótesis de que a través de nuestro modo de interaccionar con esa interfase que son las tecnologías de la información y la comunicación, nuestro cerebro cambie perdiendo algunos de los atributos que son característicos del aprendizaje profundo. Esa reflexión que ha apuntado el profesor Marina, yo se la traslado al profesor Lerma para que nos pueda añadir desde el punto de vista de neurociencia cómo ve él los peligros o, en todo caso, las soluciones de compromiso, porque nadie duda de la bondad, de la potencia, digamos, como efecto multiplicador de las propias potencialidades de la inteligencia, de las nuevas tecnologías, eso es indudable, pero cómo podríamos conciliar los aspectos positivos y paliar los posibles efectos negativos, si es que los tiene, por lo que se sabe de neurociencia. Pues sí, yo creo que los tiene. De hecho, también hay datos que indican que esa disponibilidad de la información a toda hora, tan fácil a través de Google, etc., incide en los procesos de aprendizaje, porque el cerebro resulta que es vago. Tiene dos características del cerebro muy importantes. Lo primero es vago y lo segundo es adictivo. Es decir, y eso es por la propia biología, es decir, la evolución ha funcionado así y lo que al cerebro le gusta, el cerebro lo pretende hacer, es decir, nosotros lo pretendemos hacer continuamente. Pero hay un experimento muy revelador en este sentido. A dos grupos de estudiantes, esto se publicó creo que el año pasado o hace dos años, a dos grupos de estudiantes les dieron una serie de información y a un grupo les dijeron que iba a estar disponible esa información de forma temporal durante unos días en la web de la escuela y a otros les dijeron que iba a estar siempre disponible. Y al cabo del mes les preguntaron por esa información. Entonces, los del grupo que les habían dicho que la información iba a estar disponible pero que se acababa, que solo iba a estar disponible unos cuantos días, recordaban mucho mejor la información que los otros. Eso quiere decir que el cerebro es vago y como está disponible no aprende. Yo tengo un sobrino que acabó medicina y él se quejaba de que le hacían aprenderse los huesos de memoria y que esto era ridículo en estas. Y yo le decía, pues más vale que te los aprendas porque cuando yo tenga un infarto y vaya a urgencias, ojalá y te lo sepas de memoria lo que tienes que hacer en vez de ir a consultarlo a Google, ¿no? De manera que la memorización en la educación es importante. Yo creo que es un momento ahora mismo, y es un debate que está abierto, yo creo que es bueno analizarlo, cómo las nuevas tecnologías y la nueva metodología de enseñanza, basada en la no memorización sistemática de nada, porque todo, es decir, ese famoso hay que enseñar a aprender, está incidiendo positiva o negativamente, y me temo que negativamente, a juzgar por cómo se está descubriendo que el cerebro aprende, en la capacidad cerebral de aprender. Ahí en biología hay una regla y es que se dice si no lo usas lo pierdes y en el cerebro esto funciona así, lo que no se usa se pierde y en el desarrollo de la corteza cerebral, en fin, que es ese manto que nos envuelve y que nos hace definitivamente humanos, se está refinando, nace exuberante y se refina a lo largo de la maduración que la corteza dura hasta los 21 o 23 años, o sea que hay mucho donde actuar. Y al final eso se encoge y se queda lo que es estrictamente necesario. Lo que no se ha usado se va perdiendo porque es redundante. No sé si podríamos diseñar sistemas de que no se perdiera tanto.
Y de hecho hay datos también que a lo largo de la vida esas espinas dendríticas donde se produce la comunicación de las neuronas se van perdiendo y eso genera un declive cognitivo que es fisiológico y que cuando está acelerado obviamente es patológico. Probablemente la actividad intelectual que se hace cuando uno hace una carrera y estudia y tiene una actividad intelectual activa y continua que hace que la enfermedad de Alzheimer de alguna manera se retrase, incide en que esas comunicaciones neuronales, esas espinas dendríticas se pierden en menor medida. De forma que esto es importante, o sea, las nuevas tecnologías han irrumpido y no sabemos cómo han irrumpido. Es como si, por ejemplo, pues no sé, las drogas no supiéramos cómo actúan, ni siquiera sabemos si, no supiéramos si son buenas o son malas, y entonces no existiera una discriminación o una prohibición o una, por lo menos, regulación de su uso. En ese sentido, yo no estoy diciendo que Google sea una droga, pero en muchos sentidos actúa como tal. Sí. Oye, le hago una última pregunta. Hay ya en dos ocasiones, muy recientemente, la revista Forbes, que es, digamos, el epítome del archicapitalismo, ha titulado en portada el próximo negocio del trillón de dólares. El próximo negocio del trillón de dólares, que es el que va a sustituir al último, que ha sido el de las nuevas tecnologías, lo llaman el negocio del IQ, el negocio del cociente intelectual. Yo decía que hacia donde va a estar el próximo negocio va a ser hacia los sistemas, por ejemplo, bioquímicos de potenciadores del cerebro. Yo acabo de llevar a Harvard, en Harvard, lo de los potenciadores del cerebro, y es que ya es una práctica común entre todos los estudiantes. En realidad, hasta ahora, lo único que son, a mi entender, son estimulantes derivados de las anfetaminas, fijan la atención y quitan el cansancio. Eric Kandel, después de ganar el premio Nobel, se montó un chiringuito industrial porque creía que había descubierto la proteína que fomenta la capacidad de memoria, pero creo que la ha vendido o la ha cerrado. ¿Por dónde va a ir este negocio? Es verdad, porque lo de poner aquí un negocio sobre el IQ es una cosa muy llamativa, pero también muy peligrosa. Es decir, hasta los potenciadores del cerebro, tú has mencionado dos. Has mencionado que efectivamente hay un gen que es imprescindible para retener o para poder aprender y que aumenta la capacidad de aprendizaje de los ratones a los que eran sucedidos. En la otra parte del negocio era la selección genética de la inteligencia y ahora parece que es demasiado complicado por ahora para meterse en selecciones genéticas de la inteligencia. Pero hay parte de la neurociencia que va por ese camino. Es un negocio, las compañías farmacéuticas están utilizando la neurociencia para intentar diseñar estos fármacos. ¿Eso es bueno, eso es malo? ¿Cómo lo veis? La ciencia no sé si puede decir que es bueno algo o es malo. Es decir, si tú le preguntas a un científico que trabaje en energía nuclear si la energía nuclear es buena o es mala, pues te va a decir, pues es energía nuclear, depende cómo la use usted. Un ladrillo es bueno o es malo, depende si haces una casa o le pegas con él en la cabeza a alguien, ¿no? De manera que la ciencia no puede decir si algo es bueno o malo. El negocio este al que haces referencia tiene que ver justamente con la proteína que yo ponía en segundo lugar y que se activa cuando hay una sobreactivación de la información que a uno le llega. Lo que pretendían era desarrollar una sustancia que bloqueara o que impidiera la fosforilación de un factor que se llama CREP, es igual, es un acrónimo en inglés, de tal manera que no se impidiera la capacidad de aprender a medida que uno va aprendiendo. Ese sería un potenciador cognitivo que tendría una aceptación entre la población estudiantil muy grande, perdón, plantea problemas éticos claramente, pero que seguramente a las personas que tienen un declive cognitivo serio, o patológico o no, o